todas las cosas. Hombre, si te pones así de intenso y... Pues, ¿qué quieres que te diga? Amor espontáneo no va a ser, sino más bien haga cojones. Que y no creo que sea lo mismo. Vamos, que seguramente que lo amen a uno por puro pavor. Pues... ¡No tomarás el nombre de Dios en vano! ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Decir Dios está ahí y que no esté. Pues si ese, solo eso me parece una chorrada, la verdad. Yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Un mandamiento específico solo para eso? No me parece. ¡Santificarás las fiestas! Vale. Eso sí. Pero tiene que ser vacaciones. Que no se trabaje ese día. Que... Aunque... Tampoco vamos a lapidar a la gente solo porque trabaja un día libre, ¿no? Digo yo. Que imagínate que te pille el toro y tienes un pedido y te cae el sábado. Pues tampoco te van a poner por un día que un poquito que... ¡Honrarás a tu padre y a tu madre! Pero solo si se lo merecen, eso sí. Porque si de recién nacido te mete en una cesta y te tira el Nilo abajo en una puta cesta de mimbre que no sé cómo flotan esas mierdas, que están llenas de jodidos agujeros, que si en 20 minutos no te cogen un cocodrilo que tiene los dientes así, que lleno de cemento, te pueden comer, y entonces yo no lo veo. Eso, para eso que la honre a su puta abuela, o mi mismísima puta madre. ¡No matarás! No matarás. Sí, claro. Pero si has a los enemigos del pueblo elegido, entonces sí, ¿no? Entonces sí. Entonces que no quede ni el apuntador. Es decir, esto es un mandamiento con matices. Hay que decirlo porque, bueno, así en general, pero... ¿Y lo de las lapidaciones, eso cuenta? Porque lapidar a la peña sin que matarla es muy complicado. Vamos, yo no lo veo que... ¡No cometerás actos impuros! Actos impuros, dice. Pero digo yo que hay un grado. Vamos a ver, que... Porque no debe ser lo mismo sacarse un moco que sodomizar a la madre del santo, del sumo sacerdote, sobre el ara del santo santorum. Yo digo, vamos, que los dos son actos impuros, pero no es lo mismo. Bueno, el primero es más bien una guarrada, pero el... Y el segundo también hay que tener ganas, porque la pobre, la tía, la... Está bien más fea, pobre. La madre del sumo sacerdote, quiero decir, que... Y también hay... No sé, habría que matizar un poco eso de los actos impuros, porque hay un grado, ¿no? Porque un cuesco no... Pues no es algo santo, pero mucho peor... ¡No robarás! No robarás. A no ser que sea a los infieles. Claro que... Aunque los llamemos gentiles, yo creo que es por darle coba, pero yo tengo entendido que a ellos, pues, se puede robar cosas, se puede asinar, se puede, bueno, se puede quitar los pantalones. ¡No dirás falsos testimonios! Eso no tendrá que ver con el segundo mandamiento, ¿no? Lo de... Porque se podía hacer una adenda y así nos ahorramos un mandamiento y podemos poner cosas más importantes. Vamos, digo yo. Porque como lo de tirar niños con cesta al Nilo abajo y que se vayan... ¡No consentirás pensamientos impuros! Ahí vamos a tener un problema. Porque para saber que son impuros tendrás que tenerlo primero, ¿no? Digo yo. Vamos, que... Además, ¿qué más da, hombre? El caso es no andar jodiendo la marrana. Vamos, que yo no creo, eso es lo que yo entiendo, porque fantasear con la mujer de Samuel, darle tres bocados bien dados con las dos cachas que tiene, no codiciarás a la mujer del prójimo. Tu puñetera madre, eso lo has hecho a propósito, ¿a que sí? Di que no. Pues el dito, coño, calla y esculpe. Que si bien los ángeles no tienen sexo, yo estoy empezando a estar de ti hasta los mismísimos cojones.
Esto es un follón. No está ni bien. Parece que lo improvisas. Podríamos organizarlo, ¿no? Poner primero lo de matar, ¿no? Que parece como más gordo. Pues poner primero. Y después, pues no sé, lo de tirar niños con la cesta al Nilo. No sé, algo más. Como vuelvas a abrir la boca, te incinero. ¡A callar! ¡Joder, ya! Sí, es más complicado. Ah, yo sí, ¿no? Pero lo demás. ¡Eo!